muy temprano la jornada en Tacotalpa y estar aquí en el corazón de la sierra. Amigos de Tacotalpa, pues muchos saben que era el único palomete que andaba en el amarillo. Hoy me sumo, aparte aquí enfrente de mis familiares, Pedro, Rogelio, me sumo al proyecto del PRI. Dale, dale, mi hermano. Dios bendiga, muchas gracias. Ya me vengo a ver con ustedes, capaz. Misa, Jesús. Misa, Jesús. ¿Saben a lo que me refiero? Al Pobaproa, a quien endeudó a nuestro hijo de nuestros hijos, Arturo Núñez Jiménez. Fue el que endeudó al país y a toda nuestra descendencia. Amigos, yo les puedo pedir que los mejores candidatos de ahora lo tiene el PRI. Un aplauso para nuestro candidato. Grandes amigos, fuertes míos, eso. Que se encargue también de los asuntos de las zonas indígenas. No nada más se la estamos dejando al Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Lo que nosotros queremos es que también el Estado tenga un fondo que ayude con los proyectos productivos de nuestras zonas tan importantes como en las que ustedes viven. Ya viste, ve qué dice. ¿Tu papá dónde está? Ella es maestra realmente, ¿cómo está? Así es. Vivieron del sistema y ya se van y dicen, no, 83 años de PRI, sí, pero de esos papitos tú viviste 70. No, sí hay nuevo tiempo y sí hay una nueva generación que ha buscado corresponder a la gente con trabajo y resultados. Por ti estoy aquí, Ali, Ali, por ti estoy aquí, Ali, Ali, por ti estoy aquí, Ali. Corazón, vota por el PRI. Y Sebastián, ya no echando la vida. Ay, está muy una generación que ha demostrado dar resultados, una generación que ha demostrado actuar con honestidad, una generación que está demostrando verdaderamente comprometerse y cumplirle a la gente.